Hola, ¿qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal de Nexus Equabiker. Estamos bastante felices porque estamos comenzando este motovlog número 3. Recuerden que yo tengo un motovlog 50 cosas sobre mí. El segundo motovlog es un motovlog mudo, realmente conociendo unos hermosos paisajes. Y este tercer motovlog es la ruta de regreso a casa, que de la ruta anterior que subimos el video. Entonces, vamos a ir hablando un poquito para no aburrirlos, porque obviamente subí el motovlog anterior y pues creo que estaba bastante aburrido porque no hablaba en ninguna parte. Entonces este va a ser un poquito más interactivo. Vamos a hablar de algunos temas de actualidad, algunos temas que quiero contarles también, algunos temas que he ido conociendo. Argentina, totalmente fan de Argentina, no de su equipo de fútbol ni de sus mujeres hermosas por cierto, sino de su tecnología en cuanto a motos. Últimamente he estado escuchando bastantes documentales de motos, de producción de repuestos. Y como les decía que tengo un taller, si no lo vieron esto, vean en 50 cosas sobre mí el primer motoblog. Tengo un taller y realmente me interesa bastantísimo repuestos, pero repuestos de calidad. Realmente aquí me llegan solo repuestos chinos, que tampoco son tan malos, pero no son tan buenos como quisiera. Entonces estuve averiguando y Argentina realmente se dedica a la producción en masa de buenos repuestos para motos, obviamente de origen chino. Muy buenos repuestos, bastante recomendables según los videos que he visto. Realmente no he tenido el gusto de tener entre mis manos un repuesto de estos. También Uruguay me parece que se dedica a la producción de piezas para motocicletas. Bien. Esto sería grandioso si aquí en Ecuador también pasara lo mismo. Realmente aquí los ecuatorianos somos bastante cómodos. Usualmente importamos y revendemos. Eso es lo que hacemos. Importamos el repuesto más barato de China. En algunas empresas que son más renombradas importan un buen repuesto, pero igual son hechos en China. Bueno, y también veía una fábrica de motocicletas antiguamente, que tenían una fábrica de motocicletas que también me fascinó. De hecho estuve viendo en Google algunas motocicletas, dos tiempos, cuatro tiempos, hermosas, antiguas, clásicas, y que hoy en día bastantes mecánicos en Argentina pues lo tienen como una reliquia en su taller. Entonces sí, bastante me fascinó esa parte. Vamos a estar hablando de todo esto entonces en este viaje de regreso a casa. Tal vez sea repetitivo o tal vez ustedes ya vieron estos paisajes, pero bueno, ahora es de regreso y como todo el regreso va a ser bajada, entonces supongo que la cámara va a tomar un poquito más el paisaje, se va a apreciar mucho mejor todo este ámbito natural por el cual estamos viajando. Ecuador 593, esta es la ruta E40, se llama realmente interoceánica. Estamos entre la ciudad de Cuenca y la ciudad de Macas. Aquí les dejo un mapa más o menos para los que quieren hacer esta ruta. Es bastante hermosa, como lo pueden ver, bastante bonita, muchísimas curvas. Obviamente la vía sí está un poquito mal estado porque estamos acabando la época lluviosa y esto provoca que haya derrumbes, que haya obstáculos en la vía, pero bueno, esto sería de tener bastante cuidado en lo que rodamos con la motocicleta. Por eso yo también voy suave, no conozco muy bien el camino, no sé en dónde hay obstáculos, por lo que no quiero causar ningún accidente. Bueno, esta ruta es más conocida como la ruta energética. Hay tres proyectos hidroeléctricos que alimentan a más de la mitad de electricidad en Ecuador, y está en proyección o en estudios otra central hidroeléctrica un poco más abajo. En total serían cuatro en toda esta zona, entonces por eso se le conoce como una zona estratégica. Pero como ustedes ya pueden ver, bastante olvidada por el gobierno. Toda su riqueza obviamente que se produce aquí se traslada a otros lugares porque la inversión es muy poca aquí. Como pueden ver, sitios bastante rurales, bastante olvidados, casas pequeñas. La paz, la tranquilidad que se puede uno encontrar aquí solo con su moto, rodando tranquilamente, es bastante atractivo y pues nos llena el alma de bastante tranquilidad. Así es que a los que están cerca yo les invito a hacer esta ruta. ¿Cómo llevan en cada país
esta famosa enfermedad que incluso en YouTube no se puede ni nombrar porque te clausuran el video. Pero bueno, ya sabemos todo el mundo a lo que se refiere. Yo creo que ya estamos bastante cansados de esto de que todos los días se escuchen noticias y todo, pero bueno, yo creo que es una parte bastante importante que tocar. Yo les quiero contar cómo ve mi país. En mi país prácticamente está infestado. A las autoridades les importa muy poco. Les importa muy poco lo que pueda pasar. Realmente está ahorita abierto normalmente. Todos los empleos, transportes, está abierto normalmente. No hay ningún control de ningún tipo. Y se está trabajando como si nada. También no es tanto los organismos de control, sino también somos las personas que somos bastante descuidadas, no nos cuidamos. Y pues obviamente ya cuando aparece un caso en la familia y nos vamos de preocupación. Realmente, como les decía, está totalmente infestado. Yo creo que ya no hay zona ni rural ni urbana que se salve. Ya hay casos en todo lado. Gracias a Dios, todavía a mi barrio, a donde está mi taller y todo eso, no ha llegado. Pero bueno, hay casos muy cerca. Igual yo trato de cuidarme bastante. Y trato de que se cuiden también los míos bastante para evitar cualquier complicación. Vamos a tocar algún otro tema de actualidad, no sé, en deportes, cómo vamos. Yo creo que ayer, sí, ayer jugó Ecuador-Uruguay. Disculpen, fue un 4-0. Sí, estamos felices los ecuatorianos, aunque no siempre pasa. Siempre la tricolor, como lo llamamos acá, pierde. Yo sé que me están viendo bastante gente de México. México, un hermoso país, el cual me gustaría bastantísimo conocer, recorrer y generalmente conocer a la gente, porque su cultura, su forma de ser, pues me llama bastante la atención. Aquí mediante YouTube tengo bastantísima gente que me mira y tengo muy buenos amigos, obviamente internautas, que se han hecho mediante la red. Entonces me gusta bastante su forma de pensar, su forma de tratar a la gente, bastante amables. Me gustaría muchísimo conocer México. A ver, ¿qué parte de México? La parte de México que quisiera viajar sería la Sierra Mexicana. Sí, la Sierra Mexicana, todo el centro, Ciudad de México. Y tal vez echarme un poquito para Mexicali, Argentina. Sí, me encantaría conocer la Patagonia. No sé, algún amigo que se reporte desde la Patagonia. No me... Si alguien se reporta de la Patagonia, alguien que algún día cuando me decida hacer este viaje en toda Latinoamérica, quiero tener a dónde llegar, a quién saludar, a quién ponerle cara. Entonces, trato de hacer buenos amigos desde ahora. Colombia también, las llanuras colombianas, los cafetales, etcétera, la Amazonía colombiana. Creo que esa es una parte que me llama bastante la atención. Y así tengo partecitas de todos los países que me encantaría conocer, que me encantaría estar ahí. Por ejemplo, Brasil también, la parte céntrica de Brasil. Toda su selva, su llanura, su ganadería, me fascinaría conocer. Venezuela, sé que están pasando por un mal momento, pero yo creo que todo país tiene sus altos, sus bajos. Venezuela, según he visto en videos, en mapas, es un hermoso país lleno de lugares bastante turísticos y bastante naturaleza. Realmente a mí me gusta bastante la naturaleza, es por eso que vivo aquí, en donde vivo, y es por eso que recorro estas rutas que recorro. Entonces, al país que vaya, es lo que me gusta, es la parte rural y la parte natural. Un lago, un río, rutas solitarias como esta, bastante solitarias. Igual Perú, igual su sierra peruana, lo que es los lugares turísticos, Machu Picchu, etc. Realmente no me he puesto a investigar mucho. Chile, dicen que es bastante frío, obviamente debe ser por estaciones también. Bastante frío y bastante desolado partes de algunas rutas. Entonces me he puesto a investigar rutas chilenas,
pero igual me encantaría estar en toda esta parte, en la parte última ya, en la parte cerca del polo. Yo creo que sería genial recorrer toda esa zona. Y así, esas son mis ilusiones, mis sueños para algún día recorrer todo Latinoamérica, desde México hasta la parte sur de Chile. Entonces, bueno, les cuento algo de esto. Yo creo que ya en varios videos he mencionado esto. ¿A quién más de los que me están viendo les gusta documentales de misterio, documentales de extraterrestres? Bueno, llámeme loco, pero yo soy uno de aquellos que les encanta. Por ejemplo, cuando estoy en mi trabajo, yo descargo documentales de la plataforma ya muy conocida, iVoox. Descargo documentales relacionados a esto. Ahora, a los que están integrándose o a las que adelantaron el video, estamos hablando de cosas que se nos viene a la mente, cosas que se nos viene a la mente de relacionado a moto, relacionado a mí, relacionado al taller, relacionado a mi país, a varios países. Entonces, espero que no sea aburrido. Yo quiero que ustedes interactúen conmigo, que me dejen en comentarios, y yo, si hago otro motoblog, entonces estaré tocando todos esos comentarios, toda esa parte que ustedes me comentan. Igual, como les digo, a mí me gusta bastante lo que es misterio, lo que es extraterrestre, lo que es esa parte. Sí, los que escuchan ese tipo de documentales realmente me van a entender bastante. Yo en mi trabajo escucho 2-3 horas de estos documentales, dependiendo cuánto suban, y pues se me pasa el tiempo volando, me distraigo bastante. Igual me gusta documentales de motos. Yo creo que todos los documentales habidos y por haber de motos, obviamente en español, los he escuchado. Voy a leer unos cuantos comentarios que he tenido en mis motoblogs anteriores. Por ejemplo, Paul Santos, supongo que eres de Ecuador, brother, porque tienes una 370. Eso obviamente me da a suponer que eres de Ecuador, porque acá se comercializa esa moto. Excelente ruta, excelentes paisajes, me dice en el segundo motoblog. Paul Santos, un abrazo y bendiciones en todo, éxitos en todo. Stalin también me comenta, muy buen viaje, pero hizo falta hablar. Creo que eso es justamente lo que estamos haciendo en este video, para que se haga más entretenido. Bonito los paisajes, dice. Stalin, si me pones de qué país eres, para enviarte un saludo, un abrazo. Aquí está un amigo al cual se está haciendo cercano al canal, y el cual alguna vez cuando esté dando la vuelta a Latinoamérica, pues tengo que llegar a visitarlo. Monchi García Dávila. Saludo cordial, mi hermano. Muchísimas gracias por estar viendo estos videos. Yo sé que algunos videos son de mecánica, otros videos son de motovlogs, otros videos son de reviews. Sea con todo, siempre te reportas y pues te envío un abrazo cordial. Dice, saludos, hermano Nexus. Hermoso y majestuosos paisajes. Gracias por tu video. Un abrazo fuerte desde Mexicali, California. Igual, gracias por esa acogida. Muchísimas gracias por estar pendiente a los videos. México, el norte mexicano. Sí, justamente en ese motoblog hablaba del norte mexicano, entonces por eso se reportó. Luis Chávez, saludos Nexus desde México. Bastante gente que me ven en México. Luis Chávez, un abrazo cordial. Muchísimas gracias por estar viendo los videos. Que trate de subir videos más seguidos, se te agradece. Sí, trato de ser, realmente a veces me falta tiempo, pero cuando tengo un tiempito estoy atento y listo para ayudarles. Rodrigo Rodríguez, sí, también de México. Saludos desde México, muy buenos videos de mecánica y de motos, muy bien explicado. Muchísimas gracias por estar al pendiente, Rodrigo Rodríguez, y muchísima gente de México. Aquí en el YouTube Studio, que tenemos los creadores, podemos ver cuántas personas y de dónde nos miran, y más de la mitad, más del 50% pertenece a México. Por eso es que yo los videos, la mayoría, hago enfocada en el territorio internacional, porque en Ecuador me miran muy poco. En Ecuador es alrededor de un 6%, de un 5%. Lo que más me miran es en México, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Colombia.
son los países que más visualizaciones tengo. Entonces Ecuador es bastante poco, pero sea con todo es un 6, un 5% de todas las visualizaciones diarias, que vendría a ser unas 100 a 200 personas. Entonces también a mi país no enfoco mucho, pero sí, la mayoría de contenido trato de enfocar en un contenido general, que yo sé que todo Latinoamérica está infestado, si se puede decir de la buena manera, infestado de motocicletas de origen chino. Entonces la mayoría son universales, por eso mis videos van enfocados a la mecánica de motos universales generalmente. Últimamente me está faltando un poquito el tiempo, disculparán si es que no avanzo a responder todos los comentarios que me dejan, hay bastantes dudas, pero a veces el tiempo ya no me da y se van acumulando comentarios y ya no avanzo a responder. Entonces una gran disculpa si realmente quieren despejar sus dudas, pues no duden de comentar unas dos o tres veces en diferentes videos y pues yo trato de contestarles. Trato de contestarles a todos en serio, pero a veces por los estudios, por el trabajo, ya no me alcanza el tiempo y pues se acumulan bastantísimos comentarios y se me hace imposible de responder. Si tienes un canal que estás iniciando como yo, no sé, te puede reportar aquí abajo en los comentarios y te mando un saludo en el próximo motoblog, que no sé cuándo lo haga, porque de aquí me voy a enfocar a terminar trucos mecánicos 8, 9 y 10 creo que me falta. Entonces me voy a enfocar a terminar trucos mecánicos y luego vamos a hacer un nuevo motoblog hablando de cualquier cosa. Entonces ahí, para tener de qué hablar, pues les quiero leer en los comentarios. Si tienes un canal pequeño, déjamelo y te mando un saludo. A tal vez alguna otra persona que me mire y que también ya tenga sus 10.000, sus 15.000 suscriptores, que también esté en esta época de crecimiento como la que estoy yo. Gracias a todos ustedes y a los videos que he hecho también. Hemos logrado un crecimiento bastante grande, estoy muy contento. Llegamos desde los 4.000 suscriptores en menos de un mes, estamos en 7.000, algo que me tiene bastante contento. Ustedes se preguntarán por qué ponerse contento, hay alguna remuneración económica. Todavía yo no avanzo a cobrar ni un solo pago de YouTube, eso quiero que quede claro, que yo no hago por patrocinar a ninguna marca, no tengo apoyo económico de ningún lado, simplemente lo hago por la pasión por las motos, por compartir mis conocimientos, siempre me ha gustado ayudar a la gente. Entonces, porque se ahorren unos dólares y traten de hacer ustedes mismos alguna falla mecánica que tenga su moto, y pues porque también me he dado cuenta que hay bastante ratas de taller. Sabrán ustedes a lo que me refiero. Hay bastantísima gente que solo estafa. Está algo sencillo y pues te monta un circo de que está algo grave y te cobra barbaridades de dinero. Entonces, por la situación que estamos pasando, pues a mí lo que me interesa es enseñar. Realmente apoyo económico no tengo de ningún lado. Lo hago por el placer de ayudar a ustedes y también por el placer que tengo por el amor a las motos. Entonces, igual por eso mis videos a veces no están tan bien grabados, porque yo mismo grabo, yo mismo enseño, yo mismo trabajo, yo mismo edito, y con la falta de tiempo, con la falta de alguien que me ayude a grabar, pues están un poquito mal grabados, pero al final lo que cuenta es lo que les enseño. Entonces quiero que tomen en cuenta eso, y que algunos comentarios que dicen que por qué no consigo alguien que me ayude a grabar o algo de eso, pues ya tienen mis razones. Alguien que le guste viajar en bicicleta aquí en Ecuador o en algún país, repórtense también, que tenga un canal de bicicletas. A mí me fascinan bastante las bicicletas. Las tres cosas que me fascinan: motos, bicicletas y tecnología. Tecnología relacionada a drones, a cámaras, me fascina. Entonces, si es que alguien tiene un canal de bicicletas, pues déjenlo en comentarios, estaré visitando y estaré viendo pues algunas acrobacias, algunas carreras, etcétera. Sí. Más me enfoco en bicicletas, sí, pero relacionados al turismo, al deporte, etcétera. No tanto a los paseos y algo de eso. Quizás para un próximo motoblog estaremos hablando un poco más de todo lo que tienen los países sudamericanos, lo que tienen de bueno, lo que tienen de malo, y así, sacando temas
temas comunes. No tanto me gusta meterme en política y religión porque es bastante controversial. Yo respeto bastante el pensamiento de cada quien, y pueda que con lo que yo diga pues hiera el pensamiento de alguien, y no quiero formar algo controversial aquí. Entonces a eso no me meto mucho, más me enfoco a la producción, más me enfoco a las partes bonitas, a alguna novedad y generalmente el mundo de las motos. Bastantísimas marcas de origen chino aquí en Ecuador, a ver, les nombro algunas. Por ejemplo, Motor 1, Shinerai, AKT, Daytona, Axo, Factory, entre las marcas más conocidas acá. Igual algunas marcas que están llegando directamente de China, como son Zhongsheng, Jianlin, Longxing. Son motos que obviamente tienen origen chino, pero el importador acá en cada país. Por eso en cada país hay bastantísimos nombres de marca, pero en fin, siguen siendo una moto china. Simplemente que los importadores pues obviamente traen las piezas, arman la moto y ya le ponen su propio nombre, pero generalmente sigue siendo una moto china. Claro que últimamente también están trayendo bastantísima moto desechable, moto que dura unos 6 meses, un año a lo mucho, y pues quedan totalmente descartables porque su material es desechable. A veces hay roturas de chasis en el mismo motor, resulta demasiado caro arreglar. Son motocicletas bastante económicas también, que se puede encontrar hasta de unos $1,000 americanos, nuevas, totalmente nuevas, pero asimismo, como son económicas, pues duran muy poco. ¿Cómo estamos en sus países con lo económico? A ver, más o menos aquí en Ecuador el sueldo básico es de $398, aproximadamente $400, pero con todo esto lo que pasó, reducieron la jornada laboral, están pagando la mitad a sus empleados, o algunos empleadores están sobreexplotando. Bueno, como en todo lado, el sistema económico en Ecuador está colapsado. Hay bastantísimos chicos, me refiero a jóvenes de entre 18, 25 hasta 30 años, totalmente sin trabajo. Y la cosa está jodida por acá. Hay bastantísimos amigos cercanos, conocidos, que han optado por migrar. Se han ido hasta los Estados Unidos. Que Dios les acompañe en su camino, que tengan fuerzas y que lleguen, porque también es un riesgo endeudarse. Son $15,000 que te cobra alguien por llevarte hasta los Estados Unidos. Y si es que no llegas, o Dios no quiera, termines falleciendo en el camino, pues son $15,000 que va a quedar endeudada tu familia. Y si es que tú no llegas y te deportan, pues vas a tener que trabajar unos 10 o 15 años solo para pagar esa deuda. Entonces yo les deseo la mayor de las suertes. Hay bastantísimos chicos que están viajando a los Estados Unidos por la situación económica actual. A tener bastante consideración esta parte. Yo supongo que en todos los países latinoamericanos es lo mismo. No somos pobres, somos realmente países empobrecidos por la corrupción, por todo eso. Bueno, no me gusta hablar de esta parte, pero sí me hierve la sangre todo esto que está pasando últimamente, que a raíz de esta enfermedad pues todos quieren aprovecharse, quieren sacar el máximo partido, hacerse ricos, obviamente los que están arriba al mando, nosotros más pobres cada vez. Vamos a dar por terminado este motoblog, vamos a llevar la media hora de viaje. Muchísimas gracias por estar ahí, saludos cordiales. Yo les agradezco bastante por estar atentos a mis videos, por estar viendo. Realmente cuando comencé YouTube no tenía idea de que habría bastantísima gente que esté atento a lo que yo diga, a lo que yo haga. Nunca me gustó llamar la atención, ni nunca fui una persona popular. Por lo que ahora se me hace bastante extraño que a ustedes les guste mi contenido. Me llena realmente, me llena bastante. Y pues yo les envío bendiciones a todos los que me están escuchando, los que me están viendo. Les invito a suscribirse, les invito a dejar su comentario, también a dejarme su like y pues a activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de comentar desde qué país me miran, desde qué país y desde qué ciudad. Soy bastante curioso. Si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Soy de Mexicali, Baja California.
Entonces yo inmediatamente entro al mapa y veo algunos lugares turísticos, digo, por ahí, o sea, me encanta conocer, aunque no tenga la posibilidad físicamente actualmente, pero sí estoy pensando con el tiempo. Suerte a todos, bendiciones, saludos cordiales y nos estamos viendo en un próximo video de mecánica, trucos mecánicos número 9 me parece que nos toca. Ahí vamos a estar hablando de un poquito de mecánica. Mis amigos, muchísimas gracias por estar en este video.